Guay, en confianza, entre amigos, presenta. El alcalde del puerto de San José es detenido, señalado de desviar dinero de la municipalidad. Juez resuelve expropiarle a la expresidenta Roxana Valdetti una casa de 19 millones de quetzales. Infantes de Marina del Ejército de Guatemala limpian la basura que lleva el río Motagua a las playas del Atlántico en Izabal. Una confusa balacera deja un muerto, 7 heridos y pánico en la Sexta Avenida. Criminales son grabados en video mientras huían en moto. El cadáver del niño Jimmy Vega, de 8 años, víctima de una avalancha que cayó sobre su casa en la colonia Santa Isabel, Villanueva, es rescatado luego de 3 días de búsqueda. En Sin Filtro hablaremos de la violencia en espacios públicos y en hospitales. Participe con el hashtag SFBalacera. El análisis a cargo de Fernando Espina y Andrea Morales. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora. En la tercera emisión de Noticiero Guatevisión tenemos mucha información. Como usted ya está con nosotros, vamos a iniciar. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. La investigación partió de una. En primer término, el Ministerio Público dio a conocer cómo el alcalde del puerto de San José, junto al tesorero, desviaron dinero de la municipalidad, por lo que hoy fue el alcalde capturado, mientras que el tesorero está prófugo. La investigación partió de una denuncia que el IBE realizó en diciembre del 2013 por una transacción sospechosa de la cuenta de la Municipalidad del Puerto San José a otra cuenta donde tenía registrada las firmas del alcalde Jorge Alberto Rizo y el tesorero Eddie Nelson Chang. Un 12% constitucional que corresponde a 12.581.108 quetzales. Recibe un 5% de regalías de dividendos de la empresa portuaria Quetzal a 5.119.419 quetzales. 50.000 quetzales de origen desconocido, que da un total de 19.748.619 quetzales. Entonces el dinero es trasladado tanto el alcalde Jorge Rizo como el tesorero Eddie Chang no pueden acreditar el destino de esos 1.612.732 quetzales. El Ministerio Público dio a conocer cómo operaron para lavar el dinero municipal. Extienden un cheque por la cantidad de 500.000 quetzales. Ese cheque lo cambian y en efectivo se lo llevan a la cuenta B. Luego extienden tres cheques que suman 500.000 quetzales. El cheque que ellos extienden es a nombre de la Municipalidad del Puerto de San José. Y como ustedes ven, tienen firma registrada el alcalde y el tesorero. Ese mismo cheque es depositado a la misma cuenta que se giró sin cambiar el cheque. Por ello, hoy fue capturado Rizo y es indicado por los delitos de lavado de dinero, peculado y abuso de autoridad. El tesorero está prófugo. En otro caso, donde se capturó a Antonio González García y Marcos Odilia García, esposa y cuñado del alcalde, sindicados por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y narcotráfico, se pidió medida cautelar de los bienes que se les decomisaron, entre ellos 6 vehículos, joyas con un valor de 139.000 quetzales, 6 armas de fuego y 9.160 dólares. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc. Una propiedad de Roxana Valdetti, valorada en 19 millones de quetzales, pasó a manos del Estado de Guatemala por decisión del juez, al comprobar que ella no tenía el perfil económico para haber realizado esa compra. A un mes de iniciar el proceso de extinción de la propiedad de 1.591 metros cuadrados, valorada en más de 19 millones de quetzales, bien inmueble, en el que vivía Roxana Valdetti antes de ser capturada, el juez Marco Antonio Villeda dictó sentencia, en el que resolvió que dicha propiedad pasa a manos del Estado de Guatemala. La vivienda se encontraba a nombre de Sistemas Avanzados Aguilar Alvarado,
una empresa sin actividad económica y que tenía como representante legal al contador de Juan Carlos Monzón, que fungió como secretario de la vicepresidencia. Que nunca ha tenido un perfil económico que justifique la forma en que los mismos fueron adquiridos, dado sus estados de cuenta bancarios, que demuestran su situación económica, así como sus declaraciones de impuestos, donde en muchos casos, durante ciertos periodos fiscales, reportan incluso pérdidas, y que además era una entidad que estaba vinculada con el señor Salvador Estuardo González Álvarez, personas que según la investigación también formaba parte de la estructura. El juez validó la acción de Roxana Valdetti de modificar la casa. Respecto a su inversión por mejoras, se suma en segundo lugar el hecho de que estas mejoras se hayan realizado aún antes de haberse suscrito el contrato de arrendamiento, lo cual a la luz de la experiencia y el sentido común no resulta lógico, porque es difícil pensar que alguien vaya a hacer mejoras sobre un inmueble que en principio no es suyo y con el cual no le une ninguna relación contractual. Durante el proceso nadie reclamó la propiedad. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. Luis Mijangos, exdirector del Congreso de la República, quedó ligado a proceso por lavado de dinero. El Ministerio Público solicitó al juez décimo de instancia penal, Walter Villatoro, ampliar la acusación. Los señalamientos contra el exparlamentario lo vinculan como supuesto responsable de contratar a 87 asistentes asignados dentro del organismo legislativo en las dependencias de la Junta Directiva, hecho cometido cuando Mijangos fungió como director en el periodo del 2014 al 2015. También la Fiscalía le atribuye el contrato de al menos 44 trabajadores en áreas administrativas. Y en más noticias, el juez Miguel Ángel Gálvez rechazó la solicitud de tres indicados por el asesinato de dos periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez. En esa solicitud buscaban cambiar el delito por el que son procesados. El crimen fue cometido el 10 de marzo del 2015. En este fallecieron Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, que laboraba para una empresa de cable. Además, en el ataque quedó un hombre herido. El juez programó la audiencia en la que se definirá si deben afrontar juicio para el 6 de octubre próximo. En grado de tentativa, asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó.